buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Dave AM, un loco entusiasta de los parques temáticos y de las montañas rusas. Como ya veréis, estamos en el acceso a uno de los mejores parques de toda Europa. Estamos en el parking de Europa Park y nada, a unos metros de entrar. Estamos viendo ya Silver Star, vemos Voltron de fondo. Guay, tenemos las emociones a flor de piel. Y nada, vamos a ver qué tal nos depara esta rutita alemana, que vamos a estar en tres parques. Vamos a ir a Europa Park, Fantasyland y Trifsdil. Pero bueno, vamos a comenzar por este. Comenzamos en Europa Park. Bienvenido y bienvenida al vídeo de hoy. Así que sí, accedemos al parque, estamos en Europa Park, un parque nuevo para mí que todavía no conozco. Acabamos de acceder por su puerta principal y no vengo solo, hoy vengo con Mark Rides, vengo con Mundo Mupi, que ahora os lo presento. Y nada, vamos a disfrutar del día completo aquí, vamos a estar durante 2 días, es la primera vez de todos nosotros, así que conforme vaya pasando el día os vamos a ir enseñando las actividades que vamos haciendo. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que le des a like, que te suscribas y que actives la campanita de YouTube, que así YouTube te notificará de todo mi contenido. Chicos, empezamos con el vídeo. Ya os he dicho, en esta ocasión no vengo solo, me acompaña el Mundo Mupi, que os estaré dejando por aquí su canal. Hacen vídeos súper chulos de parques de atracciones y a veces de Fórmula 1. Ahí os dejo el enlace para que vayáis a visitarlo. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué esperáis de esta visita a Europa Park? Estamos desbordados, es que esto es muy grande. Además, es la primera vez de todos nosotros, como ya os he dicho, y wow, estamos súper nerviosos. Creo que vamos a empezar por Voltron, sea lo que sea, sea lo que sea, ahora os enseñamos, ¿vale? Las expectativas por las nubes y luego ya lo demás viene solo. El parking es que te sube la adrenalina, ya solo ver todos los bichos alrededor es una maravilla, es una pasada. ¿Qué tal, Marc? ¿Qué esperas de este parque? Pues mira, yo cuando salí desde casa venía con un hype bajo, pero ha sido llegar al parking y verlo todo y el hype está por las nubes. Pero es bueno, que, suele pasar. Es que ya la tematización que tiene la entrada es que es muy, muy bonito. Súper inmersivo. Bueno, vamos a ver qué tal. Lo dicho, vamos para Voltron. Cualquier cosita que encontremos por el camino, os la enseñamos. Bueno, familia, ya hemos llegado a nuestro destino. Tenemos a Voltron, nevera de espalda. Fijaos que acaba de empezar el ciclo, están metiendo trenes. Estamos en esta parte de la cola, tenemos aquí a los compañeros. Y nada, ya estoy esperando a que pase porque quiero ver cómo, para que veáis cómo pasa. Mirad, mirad, es que hay un huevo de trenes en la vía. Y estamos en la cola, hemos tenido un pequeño problema porque hemos estado haciendo cola en donde no debíamos y la verdad que nos han dicho que nos pusiéramos en otro lado de una manera no demasiado amable. Pero bueno, no nos van a amargar, hemos venido a disfrutar de Voltron, la novedad del parque de Europa Park que ha estrenado este año y sin duda le tenemos muchísimas ganas. Mirad, ahí tenéis, mirad, mirad cómo pasa. Aquí tenéis la fachada principal tan famosa que se ha hecho a través de las redes. Luego tengo curiosidad de ver cómo se va a ver iluminado de noche aquello. Y nada, vamos a hacer Voltron, os enseño todas las colas y demás por dentro y seguramente grabe un on-ride, a ver si me dejan. Thank you.
Bueno, acabamos de salir ahora mismo de Voltron, estamos en la tienda, estaba echando un chafardeo al merchandising. ¿Qué te ha parecido? A ver, sinceramente, me parece una idea súper guay el concepto del tour table, lanzamiento atrás, lanzamiento vertical, pero me parece una montaña rusa súper poco disfrutable, vibra mucho, el arnés se me ha clavado. Tiros muy bruscos, no sé, es que me duele la cabeza. Me parece muy poco redideable. A ver, yo lo he flipado porque es súper intensa. Sí, que es cierto, muy bruta. Sí que es cierto que es poco repetible por la fuerza que tiene, básicamente, ¿verdad? ¿Qué os ha parecido Voltron? A mí no me ha gustado mucho. Me ha parecido como bien diseñado los elementos, bonita sobre todo, original, desde la salida hasta el final. El turntable un poco cortarrollos, pero necesario. Pero lo que es la ejecución, vibra muchísimo, es muy dura. Las fuerzas G están tan mal medidas que te chafan, te molesta. De hecho, la grabación que he hecho, la cámara vibra tanto que yo creo que no voy a poder usarla. Me ha parecido un poco desastrosa, la verdad, decepción. Pues un poco parecido, la verdad es que es eso, tiene muy buenas ideas, es como muy innovadora, pero muy loca, o sea, muy muy intensa, muy dolorosa. No es repetible, o sea, no... Quizá mañana le demos otra intención, a ver... Pero es de sudorcitos, ¿eh? Sí, de bajar y decir, uf, espera, decir, espera, uy, ¿eh? Menos mal que acabo ya. Y aquí a mis espaldas tenemos Voltron, acabamos de bajar ahora mismo. ¿Qué deciros de esta montaña rusa? Que para quien no lo sepa es la novedad de este parque, es de McRide. Para mí ha sido una experiencia un poco trambólica, chicos. Una experiencia, ya sabéis que a mí me encantan las montañas rusas intensas, pero esta creo que juega con demasiada intensidad. No sé si me explico, chicos, a mí me ha encantado porque me ha gustado, pero sí que es cierto que para volver a subir tendría que esperar un poco porque de verdad que me ha mareado un poquito. Vibra un poco, si no ya lo veréis en el POV, os lo pondré. Pero ya os digo que en general una experiencia buena en cuanto a tematización e inmersión, pero la montaña rusa en sí también es muy buena porque recordar que este es el lanzamiento vertical, el único lanzamiento vertical que posee una montaña rusa en el mundo, así que eso es un dato a tener en cuenta, pero es que el resto del recorrido es, vamos, brutal. Bueno, y después de Voltron hacemos una paradita, como ya sabéis, vamos a tomar un refrigerio a ver si reponemos algo de azúcares porque Voltron nos ha dejado, vamos, pálidos como la leche. Quizá repitamos luego y quizá cambiemos de opinión, pero por ahora vamos a tomar una cervecita y a recuperar fuerza. Bueno, y estos son los precios que tenemos de la cerveza. Como podéis ver, hay diferentes tipos. Y luego tenéis todos estos refrescos. Yo no me aclaro con el mapa este, ¿eh? O sea, es gigante el... ¡Hala! Que tengamos que aprender alemanes y vestir. O sea, ¿dónde está Voltron? Aquí. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Sí. Ahí, vale. Pues nosotros estamos ahí. Esa cosita. La bellísima Croacia. Estamos en Croacia. Ahora estamos pensando, estamos haciendo un refrigerio y estamos pensando en dónde comer. Vamos a ver. Bueno, venimos de tomarnos la cervecita, ahora mismo ha salido el sol, está pegando un caloret que no veas, que está súper guay. Y nos dirigimos a la zona italiana a comer porque tenemos mono de pizza. Qué mejor que en la zona italiana como para comerse una pizza, ¿verdad? ¡Hala, qué guay, tío! ¿Cómo mola esto? Mirad. Y estamos atravesando la zona de Francia. ¡Wow! ¡Qué chula que es! La verdad que con el laguito este, con palitos, es un puntazo. ¡Wow! Acabo de ver pasar a alguien con pizza. Este es nuestro destino. Recordad que estamos yendo a buscar unas pizzas. Vamos a ver si las encontramos. ¿Nos acompañáis? ¿Qué tal, Marc? De momento, ¿cómo estás viendo el parque? ¿Te está gustando? Me parece un parque con muchísima oferta. O sea, me parece hasta abrumador andar y ver cosa. Es como que no te da tiempo, me agobia. En cada esquina hay algo, ¿verdad? Yo creo que el mayor punto positivo que le he visto de momento al parque es que las operativas van volando. Wow, esto es algo a destacar. Sí que es cierto que las operativas en este parque, wow, son de... Muy, muy rápidas, de verdad. Son algo que mencionar porque es que son una pasada. Sí, de hecho, en Voltron estaban yendo con 7 trenes y cada 30 segundos sería uno. Súper, súper rápido, de verdad. ¿Y ahora qué vamos? ¿Dónde vamos, Marc, ahora? Quiero comer. ¿Quieres comer? Tengo hambre. Vamos a buscar una pizza, ragazzi. ¡Una pizza! ¡Mamá, qué cosa! Bueno, y como ya veis a mis espaldas, acabamos de llegar a la zona italiana donde se encuentra Piccolo Mondo, que para quien no lo conozca es como un It's a Small World versión italiana, y ya hemos encontrado nuestro destino. Acabamos de encontrar la pizzería. Aquí la tenemos. Vamos a comer, que hay mucha hambre ya después del Voltron.
acabamos de salir de comer, estamos justo en la zona de Francia, ya ves que parece que esté en Epcot, pero no. Acabamos de hacer el pit stop, nos hemos comido una pizza con un postre de mousse de chocolate blanco, muy rico la verdad, las pizzas estaban increíbles, muy grandes, o sea, os recomiendo que si venís a este lugar las compartáis porque de verdad son gigantes, con eso y una bebida y un postre coméis a gustísimo. Hemos salido de Piccolo Mondo, que contaros de esta atracción, es muy vintage, una atracción de recorrido en la cual hay diferentes muñecos y animatronics que te explican una historia, es muy random, si queréis entrar perfecto y si no os lo podéis ahorrar, pues mejor que mejor, la verdad que no os perdéis nada, pero si os gusta este tipo de atracción os invito a que la probéis. Ahora creo que nos estamos dirigiendo a Silver Star, que es la hypercoaster que posee este parque, ya sabéis, así que vamos por allí. Y ahora sí, acabamos de entrar en las colas de Silver Star, patrocinado por Mercedes, como veis por ahí, por el logo. Chicos, voy a guardar esta cámara, voy a intentar haceros un POV con la 360, a ver qué tal queda. Mira, tenemos pasando por aquí el tren. Vamos a ver qué tal, ahora os contamos. Y ahora es turno de Silver Star, esta maravillosa hypercoaster fabricada por B&M en el año 2002, con una altura de 73 metros y una caída de 67, llega a alcanzar casi los 130 km por hora, en concreto 127. Su recorrido de más de 1.600 metros dispone de varias colinas o camelback, como prefieras llamarlo, en las cuales te harán despegarte del asiento y disfrutar de la sensación de airtime en varios momentos. Personalmente este tipo de montañas rusas me encantan, son altas, rápidas y por norma general muy disfrutables. ¿Qué te ha parecido Silver Star? ¿Te ha gustado o no? Pues mira, me ha sorprendido un montón. Los trailers me han gustado mucho, ir en cuatro me ha hecho la experiencia súper guay y la montaña rusa súper bien. Y mira que yo pensaba que frenaría mucho más en los trims esos, pero para nada. Y es que pensaba lo mismo, que con esos trims... Bueno, se escucha siempre que los trims frenan mucho en esta montaña rusa, pero personalmente a mí me ha sorprendido. Que va, que va. Hay puntos de trim que no te esperas, súper, súper divertidos, de verdad. Muy, muy bien. Muy guay. Lo digo, me ha gustado más que Voltron. Lo digo, se disfruta más. Se disfruta más que Voltron. Bueno, tenéis que venir aquí y comprobarlo por vosotros mismos. Zona de Holanda, no tengo puesto el micro. Vamos a Piraten in Batavia, que lo tenemos justo aquí, que tan solo pone 20 minutos. Vamos a ver qué tal estos piratillas. Se lo dedicamos a Elizabeth Tripwood. Un besito, Eli.
Y después de haber salido de Piraten in Batavia, que por cierto nos encantó, nos disponíamos a cambiar de ubicación, no sin antes dar un paseíto por el parque y flipar con la tematización y con estos rápidos, que se ve que mojan de la leche. Nos topamos con el área de Portugal, concretamente alucinamos con Atlántica Super Splash, que son estas barcas que veis pasar por aquí. Y este era nuestro destino, Budan, la montaña rusa de madera fabricada por GCI que posee el parque. Si eres fan de lo nórdico y los vikingos, te recomiendo encarecidamente que la visites. La tematización que tiene esta atracción y su área me pareció exquisita, por no hablar de la música que le rodea. Todo un espectáculo. Seguidamente veremos el interior de las colas, no tienen desperdicio. Madre mía, Budan, estamos saliendo por las colas, aún asimilando la atracción. De verdad, cualquier cosa que diga yo, me quedo corto. O sea, impresionante. Me ha encantado por la velocidad que ha cogido los trenes. El sofá de los trenes son súper blanditos, es decir, que por mucho golpe que os dé, no hace daño. Es súper brusca, pero cuando digo súper brusca, pero repito, no duele nada. Ha sido súper divertido además, es sin duda una de las mejores del parque, ¿eh? Bueno, Marc, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido Budan? Cuéntanos. Por primera vez monto en una montaña rusa de madera que no duele y no vibra. Jolín, es que es sorprendente. A mí lo que me ha flipado sobre todo es la velocidad que es la que llega a coger. Ya te digo que es que parece que se vaya a salir de la vía. Es que nada más dejas la cadena, empieza a ir rápido, rápido, rápido. Va rapidísima, es intensa, tiene airtime, suena brutal y encima es súper cómoda. Súper cómoda. Muy guay, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer una pausita, vamos a reponer fuerza, vamos a buscar algún lugar donde tomar un refrigerio porque hace bastante calor y queremos descansar un poquito. Recordaros que llevamos despiertos desde las 4 de la mañana y el cansancio se va haciendo mella. Así que vamos a reponer algo de fuerza, vas tomando algo para beber o algún heladito o algo de eso y enseguida os lo enseño. Y acabamos de hacer nuestra parada del pit stop, estamos en Caficus. Hemos venido a tomar un refrigerio ya que hay algo de aire acondicionado y tal, a reponer fuerzas después de Budan, que ha sido bastante, digamos, fuertecillo. Y ahora nuestra siguiente parada es lo que veis aquí. Nuestra siguiente parada es Blue Fire, una de las montañas rusas que más ganas tenemos de todo este parque. Y vamos a reunirnos con los demás que están por los lavabos y demás. Y ahora os digo qué tal me ha parecido. Recordaos que os estoy grabando todos los POVs con la 360. Y nada, vamos a lo siguiente, vamos a Blue Fire.
acabamos de salir de Blue Fire. ¿Qué tal, Marc? ¿Qué te ha parecido? Pues me ha encantado. Es realmente una nube. Montaña rusa completa con airtime, inversiones, lanzamiento y no vibra nada. Lo único que no nos ha tocado el vagón con onboard porque estaba fuera de servicio, pero sinceramente ha sido muy chula, ha sido muy finita. Lo he flipado. Es una nube. Por el tema de la suavidad. No ha vibrado nada en absoluto y muy disfrutona, además de repetible. Y el lanzamiento no es que sea un pegotón, no. Es progresivo, poco a poco, y el top hat llegas arriba. Muy bien. No, y las vistas desde arriba de la atracción son una pasada. Encima lo hemos pillado en esta golden hour con este sol y con esta luz. Ha sido maravilloso. Ya que mi punto favorito ha sido la inversión justo recta, como un tira buzón, que te despega más rápido. Muy, muy guay. Yo creo que esa también ha sido mi parte favorita. Pues nada, vamos a lo siguiente. Y ahora estamos en concreto en la puerta de Arthur y los Minimoys, que si no me equivoco hace poquito ha cumplido 10 años. ¡Mirad la prueba! El fabricante supongo que será de Mac Rides. Yo imagino que sí, Mac Product. Mac Product. Bueno, vamos a ver qué tal. Ahora os contamos. Y acabamos de salir de Arthur y los Minimoys. ¿Qué contar de esta atracción? Ha sido súper chula, súper bonita. Me ha gustado muchísimo más de la idea que tenía hecha. Y la verdad que ha sido muy bonita. Sobre todo para los más pequeños, seguro que les encanta. ¿Y a ti, Marc, te ha sorprendido? ¿Te ha gustado? Yo me la esperaba así un poco familiar, con algunos puntos de intensidad que no te esperas. Y me ha gustado mucho, sinceramente. Me parece un imperdible de Europa Park. Hay que hacérselo, está muy chulo. Vale, y ahora acabamos de llegar al final del vídeo. ¿Qué te ha parecido el parque en cuanto a las expectativas que traías? Las primeras impresiones al llegar al parque han sido un poco de desastre. Me abruma, hay mucha cosa, el horario es corto. Un poco agobiante, ¿no? Sí. Mucha información. Pero ya cuando hemos hecho como 2-3 montañas rusas, hemos comido, pues le hemos ido pillando el truco al parque y al final lo hemos disfrutado mucho, yo creo. Correcto. Es un parque para tomárselo con calma, es un parque como para mínimo venir 2 o 3 días, porque hay muchísimas cosas que hacer, así que si venís, tomároslo con mucha calma e informaros, ¿vale? Y nada, chicos, concluimos el vídeo aquí. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Recordaros que este es el primer día de una ruta de 5 días que vamos a visitar 3 parques, así que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que le des a like, que te suscribas y que sobre todo le des a la campana para que YouTube te avise de todo mi contenido. Y aquí mi compi Marc Rides, que os dejo su canal por aquí para que vayáis haciendo un follow, también va a subir vlog, así que hasta la próxima, chicos. Nos vemos en el próximo parque. Chao, chao, chao.
accedemos a la zona de Grecia, que está justo detrás de Croacia. Y wow, es muy guay. Nos mojamos. Justo en la azotea de Voltron, es impresionante, es una pasada.